Muy buenas noches, damos inicio a Lenis García Opiniones, siempre agradecida de su compañía y por supuesto del privilegio que nos permite Dios de compartir cada domingo. Hoy en Opiniones conversamos de manera amplia y actualizada con la expresidenta de la República de Ecuador, Rosalía Arteaga. Con ella conversaremos sobre la situación de crisis sanitaria y económica que atraviesa el mundo en estos momentos, de la situación actual en el Ecuador, pero también de su historia, de su impronta como presidenta de este país, pero sobre todo de su historia de vida. Una historia que les invito a que conozcan todos en esta entrevista. Rosalía Arteaga Serrano, ecuatoriana y primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional del Ecuador. Fue viceministra de Cultura y ministra de Educación. Actualmente es presidenta ejecutiva de la Fundación FIDAL. Es miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias. Se desempeña como miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Es miembro de honor de la Real Academia de Doctores de Europa y alta comisionada de la Panasonia de Manaos en Brasil. Es también asesor en educación de la Asociación Comercial China Norteamericana de California. Es miembro del Consejo de Regencia de la Universidad de Otavalo y de la Universidad SEC de Ecuador. Así también es presidenta del Consejo Social de Asesores de la Fundación Cofuturo y es miembro del Comité Asesor Externo del Instituto de Estudios Avanzados de las Américas y de la Universidad de Miami. Ha escrito más de 15 libros de ensayos, prosa poética, poesía, cuentos, literatura infantil y juvenil. Sus poemas han sido parte de varias antologías en el Ecuador y otras partes del país. Dicta conferencias, promueve la educación y el cuidado del medio ambiente. Colabora para algunos medios de comunicación y publicaciones nacionales e internacionales. Mantiene espacios de opinión en medios escritos y audiovisuales. Tenemos el honor de recibir a Rosalía Arteaga Serrano. Está con nosotros la expresidenta del Ecuador, Rosalía Arteaga. Además es escritora, una mujer que tiene un background de incidencia en la vida política internacional y además sus obras hablan por ella. Muchísimas gracias por la receptividad de aceptar nuestra invitación. Bienvenida a Opiniones. Muchísimas gracias también por la oportunidad de conversar. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, debo iniciar esta entrevista con el tema que más preocupación está generando a nivel global. Me refiero al impacto de la pandemia generada por el COVID-19. Y antes que todo, quiero expresar mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano, que ha sido grandemente impactado de manera negativa por este virus. Vayan para ustedes nuestra solidaridad desde acá, desde República Dominicana. Lo primero que quisiera, pues, preguntarles cuál es la realidad que vive Ecuador al día de hoy, fruto del impacto del COVID-19. Muchas gracias por esa solidaridad. Efectivamente, yo diría que uno de los primeros países de América del Sur que fue impactado por este coronavirus o COVID-19 fue el Ecuador, y concretamente la ciudad de Guayaquil, una ciudad que queda en la costa, el puerto principal del Ecuador, en donde sobre todo en el mes de abril se registraron muchísimos contagiados y muchísimos fallecimientos. Allí lograron de alguna forma y con la contingencia de las autoridades, pero también de la sociedad civil organizada, detener ese crecimiento, esa línea que iba pues, en nivel ascendente, aplanar la curva y luego un descenso. Justamente le estaba escuchando a la alcaldesa de Guayaquil, es una mujer, decir que habían tenido ya en los últimos días decesos ceros por el COVID-19, lo que es una buena noticia. Sin embargo, no aprendimos de la experiencia y ahora es la capital de la República la que está muy afectada y también varias ciudades de la sierra, de la región andina ecuatoriana. Se han tomado algunas medidas, desafortunadamente la población no ha sido tan respetuosa de esas medidas y allí tenemos las consecuencias. A pesar de que tenemos un toque de queda, diríamos, de 9 de la noche a 5 de la mañana, la gente no puede salir. Tenemos también, de acuerdo a la placa del automóvil,
del vehículo que uno tiene puede salir determinados días, 3 días a la semana se pueden salir en los horarios permitidos. No se ha regresado todavía a las clases, todavía siguen siendo a distancia, clases tanto en los colegios como en las universidades, y los servidores públicos tampoco van a sus oficinas, están haciendo teletrabajo. Buena parte del sector privado también, pero eso trae también consecuencias muy graves desde el punto de vista económico. Ya Ecuador tenía una situación muy complicada antes del coronavirus, por un mal manejo terrible que se hizo del país y de la economía del país durante el gobierno del señor Correa. Desafortunadamente, pues endeudó al país, se gastaron todos los ahorros que teníamos, se desperdició la bonanza petrolera y nos dejaron una situación lamentable. Así es que se han unido los temas, también la baja del petróleo nos afectó, la ruptura de los oleoductos por problemas de, diríamos así, de un movimiento de tierra, etcétera. Entonces, todo confluyó para que la situación del Ecuador sea muy compleja desde el punto de vista de la salud pública, de lo que tiene que ver con la economía y, por supuesto, también esto impacta muchísimo en la educación. Así es. De hecho, se habla, se pronostica desde la CEPAL, el Banco Mundial, que Ecuador sería el país más afectado en el plano económico después de Venezuela. ¿A cuáles factores cree usted que obedece el hecho de que Ecuador sea el país más afectado, no solo en el ámbito económico, sino también en lo sanitario? ¿Está satisfecha con las medidas que hasta ahora ha tomado el gobierno? ¿Fueron oportunas estas medidas? A ver, yo creo que fueron lo más oportunas que se podría pensar, porque ningún país en el mundo estuvo preparado para la pandemia, eso es cierto. Sin embargo, lo que pesa en contra nuestra, en contra del Ecuador, es la mala situación económica que teníamos previa, ¿no? Y entonces esto hace que la situación se agrave más, que no se pueda invertir lo que se debe en temas de salud pública. Por ejemplo, tener el número adecuado de camas de hospital para que se pueda atender a todas las personas que lo requieran, que necesitan respiración artificial, que necesitan toda una serie de tratamientos que, lo sabemos, ayudan a que se salven más vidas. Entonces, la situación es muy grave en este sentido y, efectivamente, después de Venezuela, realmente estamos en una situación bastante compleja. Vamos a ver qué pasa. El Ecuador está renegociando su deuda externa. Se logró un acuerdo con los tenedores de bonos de la deuda externa ecuatoriana para no caer en un default, que es lo que hizo Argentina, por ejemplo, que cayó en default. No ha sido el caso ecuatoriano y se está tratando de alguna forma de paliar esta situación, pero no podemos negarlo. Es complicada y tememos que puede ser más compleja, sobre todo por el tema del empleo, ¿no? Porque hay muchas empresas que están cerrando, hay recortes también de personal del sector público, ¿no? De las diferentes dependencias públicas y, por supuesto, eso también repercute en que haya más gente en el desempleo, más gente que está tratando de emprender, pero el Ecuador también tenía ingresos importantes por el tema del turismo, no tantos como República Dominicana, lo sabemos, pero sí también algo importante por las Islas Galápagos, por la región andina, por la Amazonía, por las ciudades coloniales, pero esto está parado totalmente como en la mayor parte del mundo. No hay ingresos por turismo, no hay ingresos sustentables por el tema del petróleo. También hemos tenido cierta baja en las exportaciones de rosas, por ejemplo, que aparecen como algo suntuario y por lo tanto esto nos ha complicado también en cuanto a la economía. Estamos además en un año preelectoral, porque el próximo año son las elecciones. Y entonces también esto hace que el panorama electoral tenga una ebullición, como es lógico en estas circunstancias. De hecho, le iba a hablar sobre ese tema. Nosotros acabamos de tener la misma experiencia. Recientemente fueron celebradas las elecciones presidenciales y congresuales en nuestro país en medio de la pandemia. Y me gustaría saber cuál es el clima político en este momento pandémico. Sabemos que van a un proceso electoral. Por suerte para ustedes sería más tiempo, que le dará oportunidad de quizás poder solventar la parte sanitaria, que es lo prioritario en este momento. Así es. Bueno, felicito al pueblo dominicano por haber tenido sus elecciones, al nuevo presidente
Abinader, le deseo muchísimos éxitos. Tuve la oportunidad de conocerlo en una visita que hice hace un par de años a República Dominicana. Así es que muchos éxitos, porque el éxito de un presidente es el éxito del país. Así es. Luego, en relación al Ecuador, nuestras elecciones serán en febrero. Hay ya casi un par de docenas de precandidatos presidenciales, lo que es excesivo. Esperemos que se logre esto tamizar y de que haya alianzas que permitan el que las tendencias se vayan unificando y que no exista ese número que genera conflicto, que genera confusión y que tengamos una campaña electoral como la que seguramente tuvieron ustedes, buena parte online, ¿no? Buena parte a través de redes sociales y también de los medios tradicionales de comunicación, como la televisión, como la radio, como los periódicos, que siguen manteniendo prestigio. Yo diría que se ha incrementado inclusive frente a todo lo que significan las fake news en las redes sociales. Entonces, los periodistas pues suelen contrastar las noticias más que quienes estén haciendo o mandando un tweet o un mensaje a través de las redes sociales. Así es que vamos a ver qué ocurre. También podríamos decir que hubo dos situaciones que no estábamos seguros que iban a ocurrir. La una es el hecho del anuncio de que no va a ser candidato Jaime Nebot, que era probablemente uno de los más opcionados, el exalcalde de Guayaquil, ha dicho ya tajantemente que él no va a participar en las elecciones. Y por el otro lado, la renuncia del vicepresidente que estaba en funciones y que renunció hace muy pocos días, Otto Sonnenholzner, quien probablemente renuncia para, en cambio, dedicarse a la campaña electoral. Es decir, son dos elementos sorpresa en este periodo preelectoral y veremos qué alianzas generan, qué situaciones se dan y cómo se desarrolla la campaña en este clima de mucha tensión en la parte económica, de salud y también educativa. Claro, y sobre todo en la parte sanitaria. Nosotros, así es como decía, la mayoría de las actividades de marketing político, de campaña, se realizaron de manera online, pero sí en la última semana hubo actividades de tipo presencial, pero todas controladas en virtud del protocolo que manda el proceso del COVID. 20 años y un poco más han transcurrido después de que usted ascendió a la presidencia del Ecuador e igualmente que presenta renuncia. ¿Qué tanto ha avanzado su país después de este proceso en cuanto 23 a la... años, sí. Así es, 1997. Así es, 23 años. ¿Qué tanto ha avanzado en la fortaleza, la consolidación democrática y la institucionalidad? Bien, yo diría que el Ecuador ha sido un país que ha tenido muchos sobresaltos, ¿no? La época en que yo estuve en la política tampoco estuvo libre de esos sobresaltos, eso es conocido a nivel general, diríamos así, y por otro lado, evidentemente, cada vez hay más mujeres participando, la participación de la mujer yo creo que se ha ido incrementando, como en todos los países. Hemos tenido la posibilidad de generar leyes que hablan de la paridad. Nosotros tenemos la paridad cuando hablamos del 50% del número de personas, mujeres, que deberían estar en las listas, secuencial y también alternado, ¿no es cierto?, lo que implica una mayor garantía de participación de la mujer. Creo que hemos ido avanzando en algunos procesos democráticos, pero por otro lado, hay un cáncer terrible para las democracias, y ustedes lo saben bien también, que tiene que ver con la corrupción. Yo creo que ese cáncer ha estado presente a lo largo de todos estos años y se acentuó en los últimos, porque Ecuador pudo haber mejorado muchísimo su economía si no es porque había un gobierno semidictatorial con acumulación de poderes en unas solas manos. Aquello que se llamó el socialismo del siglo XXI, que es lo que sigue gobernando en Venezuela, y un despilfarro de los recursos del Estado, muchos de ellos se fueron en la corrupción. Justamente en los días pasados, la semana pasada, el expresidente de la República, Rafael Correa, ha sido condenado en segunda instancia por corrupción, ¿no? Ahora entiendo que ha presentado un recurso de casación que será el último porque pretendía también y pretende ser candidato. Ya no podría la presidencia de la República porque eso no está permitido por la ley, pero él había anunciado su candidatura a la vicepresidencia de la República, lo cual sería gravísimo para el Ecuador porque indudablemente yo creo que sería muy difícil soportar otro periodo con dominio de esa forma de gobernar que ha sido
grave para el Ecuador, muy perniciosa. Entonces, bueno, estamos esperando también que se pronuncien las máximas autoridades de la Corte de Casación para que definitivamente se sepa si puede o no participar el ex presidente de la República, porque él decía o para vicepresidente o para asambleísta, lo que sería muy malo para el país. ¿Tendría en este caso posibilidades el expresidente Correa de ganar unas elecciones? Tendría posibilidades porque usted comprenderá que un país que tuvo un boom económico, el precio del petróleo más de $100, empezaba también a cobrarse las regalías petroleras y además echó mano de los fondos de seguridad social y de todo fondo imaginable. Entonces derrochaba el dinero y por supuesto hay gente que se deja seducir y piensa que hizo mucha obra, cuando en realidad la obra pública servía para dilapidar los recursos y para licuarlos en el tema de la corrupción. Entonces sí, hay un voto duro todavía que tiene el expresidente de la República, eso hay que reconocerlo, y por eso podría ser tan peligroso el que él retorne al país o que desde fuera presente una candidatura. Pero pensamos que la justicia tiene que actuar, lo ha venido haciendo porque no se puede permitir que el país siga en ese tipo de manos, y la justicia tiene que demostrar que no importa el nivel, la autoridad más alta de un país tiene que pagar por aquello que cometió. Tiene que haber régimen de consecuencias, definitivamente. El día de los tres presidentes fue un momento histórico para Ecuador y para toda la región de Latinoamérica, sin dudas. ¿Hay algo de aquel proceso, de aquel episodio histórico que no haya salido aún a la luz pública? Bien, luego de que pasaron los acontecimientos en el año 97, yo escribí un libro que se llama La Presidenta, el secuestro de una protesta, en donde escribí lo que sentía ese momento a flor de piel, el coraje por lo que estaba pasando, el hecho de que por ser mujer se me impidió mantenerme en el poder como era mi derecho constitucional, pero en los últimos tiempos estoy reescribiendo ese libro, porque creo que ya han pasado tantos años que las cosas toman la dimensión que deben tener en la historia, y por lo tanto, pues allí seguramente, ojalá antes de que termine este año, yo pueda poner online este nuevo libro, esta nueva versión de La Presidenta, el secuestro de una protesta, actualizando, contando, por supuesto, los entretelones de lo que ocurrió, pero con esa visión que a uno le da la distancia, que le da el tiempo, que siempre es importante considerarlo. Decir que evidentemente yo fui víctima de un machismo, es decir, se dio violencia política en mi caso. Soy una de las primeras mujeres que llegó a la vicepresidencia y a la presidencia de la República en América Latina, no solamente la primera en el caso ecuatoriano. Tengo la honra, tengo el alto honor de haber representado a mi país con dignidad. Nunca he tenido problemas con la justicia, nunca he tenido denuncias de corrupción, y por lo tanto, eso que debería ser algo común y corriente, sin embargo no lo es, por desgracia, en nuestros países, es un timbre de orgullo que tengo, ¿no? Y que demuestra que uno puede hacer política sin mezclarse con esa corrupción rampante que hemos tenido en nuestros países. También yo puedo decir que el hecho de participar de alguna forma ha abierto la participación de la mujer en mi país y probablemente en otros lugares, en donde la gente pudo apreciar lo que significó la presencia de una mujer en un momento determinado en la política ecuatoriana. Indudablemente, para mí sigue siendo un episodio muy importante de mi vida. Eso que hablaba usted de la noche de los tres presidentes, pues bueno, fue una cosa que salió a nivel de la prensa mundial, en que se decía que en el Ecuador había tres presidentes, cuando realmente la única legítima era yo. Y luego después digo, yo era presidenta por tres razones, porque el Congreso se reunió y me encargó la presidencia, porque yo había asumido por propio derecho, y porque también Bucaram, que era el presidente, el momento de irse, de fugarse hacia Panamá, como acostumbra hacerlo cada vez que tiene problemas con la justicia, decidió que me encargaba el poder, ¿no? Entonces era toda una época de confusión. Yo estoy convencida, y probablemente ese es un diferencial que querría marcar, que si en esa época había redes sociales, si había todo esto, estoy hablando de una época en la que no había prácticamente internet, ¿no? Estaba recién empezando, digamos, había algo de internet, pero no había redes sociales. Los celulares eran casi incipientes, ¿no? Entonces, no había la facilidad de comunicación que tenemos ahora. Y
Actualmente con las redes sociales, yo creo que las mujeres ecuatorianas no habrían permitido la conculcación de un derecho como se dio en esos momentos. ¿Esta experiencia pudo haber incidido en que usted haya decidido desligarse del accionar político? No solamente eso, sino también yo estoy convencida que uno no necesita estar en política para servirle a su país. Ustedes lo hacen desde la comunicación, yo lo hago también desde la comunicación, pero también yo he sido buena parte de mi vida educadora. Me inicié cuando tenía 17 años como profesora del colegio en el que me gradué. Me quedé casi 20 años como profesora de educación media y yo no he podido desligarme del tema de la educación. Sigo considerando que para que un pueblo progrese tiene que educarse. Y por eso es que ahora dirijo desde hace más de 20 años también una fundación totalmente volcada a la educación. Hacemos proyectos aquí y en otros países de América Latina. Sigo vinculada estrechamente con los maestros que a veces no son bien pagados, no son considerados como deberían, a quienes hay que estimularle en su autoestima, en su impacto, en el impacto que ellos causan en la comunidad. Entonces, creo que uno puede demostrarle al país que no necesita estar en política para servirle. Yo creo que esa es también una de las razones por las cuales, pese a las tentaciones que recibo cada año, que hay elecciones y esta no es la excepción, sigo recibiendo invitaciones para participar en política, pero me he negado hasta los tiempos actuales. ¿Qué le motivaría? ¿Qué pudiera hacerla cambiar de parecer y aceptar una candidatura a la presidencia? Solamente condiciones muy especiales en que se diera una alianza grande de sectores políticos y que yo podría ver que mi presencia en la política es necesaria y que además no significara un compromiso con ningún sector económico. Porque uno de los grandes problemas de las candidaturas es el financiamiento de las campañas electorales. Entonces, no querría estar vinculada de una manera en que tenga que pagar esos aportes de campaña luego con favores en el gobierno. Entonces, como ve, son situaciones casi imposibles de darse y por eso sigo fuera de la política. ¿Presiones, amenazas has recibido en aquel momento o después de su salida de la presidencia? En ese momento sí, claro. Hubo de todo tipo, presiones, amenazas, intento de entrega de recursos económicos, hubo de todo. Desafortunadamente. ¿Y su renuncia a la presidencia? ¿Alguna amenaza? Que estábamos ¿Alguna fuerza externa que le hiciera tomar esta decisión? Había una situación muy complicada en el Ecuador. Nosotros tuvimos una guerra con el Perú en una situación de no delimitación de la frontera. Y evidentemente nosotros habíamos tenido varios enfrentamientos con el Perú. La última guerra efectivamente que se dio fue en el año 95, era el gobierno del entonces presidente Fujimori en Perú, y cuando esto ocurrió en el 97, pues esa herida estaba abierta, no se había logrado la paz se firma en el 2000, y entonces yo recibía noticias desde la frontera de que las tropas peruanas estaban por ingresar al Ecuador. Recibí llamadas del Departamento de Estado también que me daba las mismas noticias. Entonces yo dije, tengo que deponer cualquier actitud. Todo vale la pena si es que podemos lograr tranquilidad, porque el Ecuador podía sufrir otra vez una invasión, como ya la sufrimos, y perder otro pedazo de territorio ecuatoriano. Entonces, yo era muy consciente de eso, he sido profesora de historia y de historia de límites, y no quería que se repitan acontecimientos que ya se dieron en la historia ecuatoriana. Por eso decidí deponer actitud, renunciar, a pesar de que tenía un respaldo muy importante, sobre todo de los jóvenes militares de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que decían, pues si los generales no están respetando la ley, nosotros queremos hacer que se respete. Entonces, como usted se figurará, podía haber un enfrentamiento al interior de Fuerzas Armadas entre generales que habían pactado con las fuerzas políticas del entonces Congreso, lo que nosotros llamamos ahora Asamblea, y por otro lado estos jóvenes fogosos que estaban defendiendo la Constitución. Podía darse una guerra interna en el Ecuador y yo prefiero deponer actitudes frente a una situación de peligro para mi país. No me arrepiento de haberlo hecho. Bueno, es un ícono realmente para las mujeres, sobre todo en América Latina y sin lugar a dudas en su país. Tenemos que hacer una pausa.
y regresamos con más de esta interesante conversación. En breve. Continuamos con más en Opiniones. Conversamos con la expresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga Serrano, también escritora, activista en favor de los derechos de la mujer, del medio ambiente, entre otros. Y hablando del rol de la mujer, la mayoría de los países que mejor han sorteado la crisis del COVID-19 son justamente países liderados por mujeres. Hablamos de Nueva Zelanda, hablamos de Alemania, de Islandia. ¿A qué aspectos, a qué atribuiría usted el hecho del éxito de estos países en el manejo del COVID? Bien, yo creo definitivamente que esto es una evidencia clara de que el mundo necesita más mujeres al frente de los países y que tenemos la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Esa simultaneidad, ese multitasking del que frecuentemente se habla, es algo que está permanentemente en el accionar de las mujeres. En este sentido, entonces, creo que parte de ese multitasking, una mayor sensibilidad, una mayor empatía para con los sectores que más lo necesitan y también la capacidad de tomar acciones rápidamente. Recordemos el caso de Taiwán. La presidenta Tsai, en cuanto se enteró de que en el vecindario, porque queda allí apenas a poco tiempo de distancia entre lo que es la República China y lo que es la otra China, llamaríamos así Taiwán, ella decidió inmediatamente cerrar fronteras, tomar muchas pruebas, tomar decisiones muy rápidas que hicieron que en Taiwán no se replicara lo que estaba pasando en Wuhan, lo que estaba pasando en el vecino país. Pero también en el caso de Alemania, que es un gran país, la canciller Merkel tomó decisiones rápidamente. O el caso de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que prácticamente encerró una especie de burbuja a su país y que ahora están desarrollando actividades con normalidad. Tengo la suerte de conocer esto de primera mano porque tengo mis tres nietos, mi hija es casada con un neozelandés que viven allá en Nueva Zelanda y ellos están haciendo una vida normal ya asistiendo a clases, lo que no pasa en la mayor parte de países. Entonces, creo que esas decisiones rápidas, esa empatía, esa capacidad de multitasking han ayudado mucho a las mujeres a tomar las decisiones adecuadas en estos momentos de crisis mundial. En contraposición, tenemos otros países con líderes más disruptivos. El caso de Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Boris Johnson en Inglaterra. ¿Qué opina usted del manejo que han dado estos líderes a la crisis del COVID-19, que por cierto son de los países con las situaciones más complejas a nivel mundial? Primero minimizaron al virus, pensaron que era algo muy sencillo y que rápidamente podían salir, pero evidentemente cuando se trata de virus, los científicos nos dicen que las guerras no están ganadas. Con las bacterias hemos podido ganar algunas en base a los antibióticos, por ejemplo, pero con los virus ha sido mucho más difícil, además que los virus tienden a mutar. Por eso tenemos cepas de gripes periódicas que están llegando a los diferentes países y por eso para las gripes, ¿no? Para la influenza, etcétera, uno tiene que vacunarse cada año porque no hay vacunas para todo el tiempo. Entonces, yo creo que minimizaron y a veces esa posición de decir yo estoy por encima de todo ha sido tan perjudicial para los países. El otro tema es que privilegiaron tal vez la parte económica. Dijeron, no vamos a cerrar los países porque la crisis económica nos viene. Y ahora tenemos que tiene crisis sanitaria y crisis económica, las dos al mismo tiempo. Y que no pudieron enfrentar de una forma adecuada esta crisis grave, que todavía no sabemos porque no tenemos una salida, si bien nos dice AstraZeneca y Oxford que ya tienen una vacuna que está siendo probada en Inglaterra. También hay otras vacunas que se están probando en otros países, pero todavía no sabemos cuándo, si estas vacunas son efectivas, cuándo van a llegar
a la población. Yo soy de aquellas porque hemos firmado una comunicación liderada por el ex, digamos, por el premio Nobel de Economía Yunus, que nos pidió a un grupo de personas que firmáramos un documento hacia Naciones Unidas diciendo que la vacuna tiene que ser un bien público. Es decir, que no se debe lucrar con la vacuna porque estamos hablando de la humanidad entera y entonces no sería dable que solamente la gente que tiene para pagar pueda tener acceso a la vacuna. La vacuna tiene que ser de acceso universal. Y allí pues esperamos que la generosidad de las personas que tienen las grandes fortunas en el mundo puedan ayudar a financiar esas vacunas porque indudablemente van a tener un costo. Lo tienen en los laboratorios, la producción, en las fábricas, las grandes farmacéuticas. Eso va a tener un costo, pero que ese costo sea asumido por quienes tienen muchísimo dinero en el mundo me parece que sería algo justo y que la vacuna sea asequible para todo el planeta, para cada ser humano que vive en el planeta. Eso sería lo ideal. Esperemos que así sea. ¿Se puede considerar que hoy hay más espacios y más respeto para la mujer en el ejercicio político? ¿Se han roto las barreras que tanto han impedido y tanto han maltratado a la mujer a lo largo de los años? Lenis, me gustaría decir que sí, pero no es cierto. Todavía hay muchas barreras y todavía a la mujer se la sigue juzgando más duramente que a los hombres. Usted mire las redes sociales nada más y verá cuántos ataques hay contra las mujeres en general, pero particularmente contra las mujeres que deciden arriesgarse en la política. Por eso es que hay muchas que no quieren participar, muy valiosas, porque dicen, no me puedo someter a ese, primero ese escrutinio tremendo que le hacen a una mujer, ese ataque a su sexualidad, a su moralidad, porque usted sabe, si a un hombre le dicen que tiene romances por aquí y por allá, pues aparece como que el hombre es más macho, ¿no? Que eso es un ganar más que un perder, pero si a una mujer le dicen eso, mire usted cómo todavía a un hombre se le dice es un hombre público, es una figura pública, pero si usted dice que la mujer es una mujer pública, usted está entendiendo otra cosa. Entonces, ni siquiera en el lenguaje hemos logrado superar esas deficiencias, esas diferencias. Entonces, todavía creo que las mujeres tenemos que aprender también a ser más solidarias, a no hacernos eco de esas críticas atroces en contra de otras mujeres. Nosotros tenemos en la Fundación Fidal una escuela para líderes y frecuentemente cuando hablo con las chicas digo, no le pongan like a nada que está en contra de otra mujer, en general a nada que está en contra, si es que a ustedes no les consta que cometió esa incorrección o cometió un delito, qué sé yo, ¿por qué vamos a estar atacando a otras personas? Entonces, creo que tenemos que trabajar muchísimo en educación para conseguir que aquello que las leyes ya lo consagran también sea en la realidad. Claro, ¿usted estaría de acuerdo con que se regulen las redes sociales para evitar el odio y esas tendencias negativas que muchas veces afectan a las familias, las empresas, las personas? Mire, yo soy favorable a la libertad de expresión y no me gusta que haya esas regulaciones. Aquí en el Ecuador hemos luchado mucho para que se acabe una ley que fue totalmente contraproducente, que se promulgó en el gobierno anterior regulando a los medios de comunicación, porque finalmente lo que hacen es coartar la libertad y estar a órdenes del gobernante de turno. Igual podría pasar con las redes sociales. Yo creo que tiene que haber libertad, pero por eso tiene que ponerse tanto énfasis en la educación, en cómo las personas debemos hacer un buen uso de los medios y no ese mal uso que desgraciadamente existe. Pero eso depende de cada persona, depende también de cómo estamos usando las redes o cómo estamos utilizando los diferentes medios para calificar a las otras personas. Porque si no, las redes se transforman en una especie de chismógrafo, ¿no? Con un eco enorme que tiene en vilo a mucha gente. Y entonces también se empieza a confundir a las personas porque ya no sabemos lo que es lo bueno y lo malo. Porque si estamos calumniando a las personas que tienen un buen accionar, ya empiezan a ser confundidas con aquellas personas que cometen delitos, que cometen incorrecciones, todas metidas en un saco común. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tanto la prensa formal, la prensa tradicional, como también lo que tiene que ver con las redes sociales. Muy bien, le voy a presentar algunas imágenes para que me diga qué significa o qué significó ese momento particular en la vida de Rosalía Arteaga. Veamos. Con todo gusto. Ah, bueno, esa,
es una portada del New York Times en que aparezco saludando del balcón del Palacio Presidencial junto con mi hermana Claudia. Ella nunca ha sido funcionaria pública, pero ha sido muy solidaria conmigo. Y fue un momento de una emoción enorme. Estaba siendo consciente de que se estaba haciendo parte de la historia. La posesión del presidente con el que yo hice fórmula, tengo que aclarar que yo nunca fui de su partido, fue una alianza, yo había creado un movimiento político y realmente es una vergüenza cómo actúa este presidente, este expresidente en los actuales momentos. Bueno, esta es una foto con la banda presidencial. Yo quiero decirles que en el Ecuador tuvieron que pasar más de 20 años para que mi retrato sea colocado en el Palacio de Carondelet. Normalmente cuando un presidente termina sus funciones, inmediatamente se coloca su retrato en el Salón Amarillo. Solamente fue por la petición de un grupo de mujeres de Guayaquil y de varios lugares del país que exigieron al presidente actual que se coloque mi retrato. Entonces, esta es una foto que tiene mucha emoción también porque yo creo que es un reconocimiento a las mujeres de mi país. Muy bien, y vemos aquí una foto. ¿Qué impacto, qué importancia tiene en este momento esa imagen para Ecuador? ¿Está el futuro y el desarrollo de Ecuador aún en estas imágenes? Yo diría que el tema que tiene que ver con el petróleo, por ejemplo, es un tema que tiene que ser superado, ¿no? Porque no podemos depender solo de un recurso. Actualmente en el Ecuador hay también un gran boom de la minería. Tenemos reservas de oro enormes, de cobre, de plata. Entonces hay que buscar la sustentabilidad también, porque indudablemente que no podemos hipotecar el futuro por extraer en el presente los minerales o los hidrocarburos. Así es que tiene que hablarse de un desarrollo sostenible. ¿Usted ha recibido durante estos años los reconocimientos y los privilegios propios de un expresidente? En parte sí, pero por ejemplo yo no recibo el salario, la pensión vitalicia como expresidenta de la República. Eso es algo que no se ha dado y tampoco lo he exigido. ¿No le parece un acto de injusticia? Sí, es un acto de injusticia, pero además conmigo se han cometido otras injusticias. No solamente el tema de quitarme la presidencia de la República, sino de recortar mi periodo vicepresidencial, de quitarme las funciones cuando fui vicepresidenta de la República, porque yo fui elegida en condiciones en que tenía funciones específicas. Era la presidencia del Consejo Nacional de Desarrollo. El Congreso recortó esas funciones. Yo pude haber demandado a la Corte Interamericana de Justicia, pero a pesar de que soy abogada, no soy amiga de litigar y creo que finalmente quien tiene que pagar es el pueblo ecuatoriano. A propósito de que nos menciona aquel momento, sobre todo énfasis en lo relativo a la vicepresidencia, se cuestiona mucho el hecho de que usted aceptó continuar como vicepresidenta en aquel entonces. ¿Por qué aceptó continuar como vicepresidenta de Fabián Alarcón? Yo me mantuve un tiempo más, unos pocos meses, por la situación internacional que vivía el Ecuador. Los mismos generales que realmente me habían traicionado fueron a pedirme que como el único factor de estabilidad podía haber sido yo en ese momento, manteniéndome en la vicepresidencia para evitar una invasión del Perú. Y entonces el patriotismo fue lo que primó y por eso me mantuve, aunque fue una situación increíblemente dura, terriblemente dura, como mujer, como persona, como política también. Si pudiera cambiar un momento de su vida, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo soy de aquellas personas que no me arrepiento mucho de lo que he hecho, ¿no? Más bien de lo que no he hecho en algún momento determinado, pero en general, cuando yo asumí, por ejemplo, una candidatura, hay gente que me ha criticado que por qué acepté la candidatura con Bucarán. Porque, bueno, yo a él no lo conocía, no había tenido mayor razón de conocerlo, pero su plan de gobierno era bueno. Y además habíamos hecho un pacto firmado en el que yo me haría cargo de todo el manejo de la política social, que es lo que a mí me ha interesado siempre, de salud, de educación, de todos los temas sociales, de trabajo. Él no cumplió, pero al igual que yo fui defraudada, fue defraudado buena parte del pueblo ecuatoriano. Entonces, no me arrepiento de haber asumido esas posiciones, de haber aceptado una candidatura, porque además lo he hecho con honestidad, con decencia.
Y luego también esa decisión de no seguir en la política, tampoco, a pesar de que pude haber estado descollantemente en otros momentos de la historia ecuatoriana, inclusive el año pasado cuando fueron elecciones de alcalde, me ofrecieron la candidatura para la alcaldía de Quito o para la de mi ciudad natal, de Cuenca, y uno de los argumentos me decían, todavía no ha habido una mujer que ha sido alcaldesa de la ciudad de Quito. Claro, para tentarme un poco, ¿no? Pero yo decía, no se trata de batir récords, se trata simplemente de saber si en un momento determinado uno quiere o no asumir una función. Muy bien. ¿Cómo logra Rosalía Arteaga, y nos vamos ya en el plano un poco más personal, ese equilibrio entre profesión, responsabilidades y familia? ¿Tiene algún hobby la expresidenta de Ecuador? Tengo varios. Bueno, tengo 3 hijos, tuve 4. Yo tengo un hijo que desafortunadamente falleció cuando era muy chiquito, eso sí marcó mi vida. Él falleció cuando tenía 10 meses, además era un niño con síndrome de Down. Yo creo que he aprendido a superar estos momentos difíciles escribiendo. Yo diría, no es un hobby, es una pasión, la literatura. Y entonces escribí un libro que se llama Jerónimo, como se llamaba mi hijo, que ha sido traducido ya a varios idiomas y que ha servido a muchas familias para asumir el hecho de tener hijos especiales. He tratado de mantener ese equilibrio, lo sigo tratando de mantener, no es fácil porque yo continúo muy activa en una serie de trabajos, pero también viajo mucho hasta este año. El último viaje fue en marzo, después he tenido que quedarme ya en mi casa, pero yo participo en consejos como miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, o miembro de la Real Academia Europea de Doctores en Barcelona, o de la Academia Mundial de Artes y Ciencias, y dicto conferencias, trabajo con varias universidades, y tengo 7 nietos, ¿no? Entonces, además de los nietos, y me fascina. Como hobby, pues me gusta la jardinería, pero también colecciono cosas desde que era pequeña, pues estampillas y cosas así. Ahora, tal vez con menos tiempo para esas actividades, también leo mucho, trato de mantenerme al día. Me fascina la literatura, mucho de la literatura escrita por mujeres. Hace poco en mi programa de televisión, que también tengo más de 20 años, entrevisté a Isabel Allende, la gran escritora chilena, y hablamos de cosas de mujeres, ¿no? Mujeres escritoras interesadas por la vida, interesadas por el amor, interesadas por todo. Entonces, me siento súper realizada y creo que he logrado de alguna forma equilibrar la vida. ¿Su familia qué le dice de todo esto? Quizás le han dicho, es tiempo de una pausa, queremos más tiempo. Sí, bueno, siempre. Yo siempre me he enfrentado a ese tipo de situaciones y ahora a veces mis hijos cuando me ven corriendo de un lado para otro con maletas, que voy por un lado, que siempre estoy activa, me dicen, pare, ya, jubílese. Y yo digo, pues bueno, yo no creo que me voy a jubilar nunca, ¿no? Pero lo dicen casi a manera de risa. O mi papá, tengo la suerte de tener a mi papá y mi mamá, también a veces para, me dicen, ya para un poco. Pero yo creo que disfruto tanto lo que hago que realmente no lo siento como un trabajo, sino como verdaderas pasiones. ¿Qué le apasiona más entonces, la literatura o la política? Sin lugar a dudas, la literatura. Debería dedicarle más tiempo, sin embargo, siempre ando escasa de él. A pesar de ello, tengo ya 15 libros publicados. Buena parte de ellos son de literatura infantil y juvenil, de poesía, pero también de ensayo, de prosa poética. De todos esos libros, ¿cuál ha sido o cuál es el más emblemático? Jerónimo, el libro sobre mi hijo. No solamente porque signifique tanto para mí, sino porque es el que ha sido traducido al inglés, al italiano, al portugués, al chino, mandarín, está en braille y ha marcado mucho. Después de ese libro escribí otro que se llama Los Otros Jerónimos, porque la gente que me encontraba en la calle y todavía me encuentra me dicen, yo tengo un Jerónimo en la casa, ¿no? ¿Quién ha leído el libro? Y esto hace que decidiera escribir otras historias que me contaban, porque la gente me contaba historias de sus hijos especiales. Entonces son esos otros Jerónimos. Yo visito muchas escuelas y colegios porque para mi sorpresa lo están leyendo los adolescentes. Yo lo escribí para padres y madres de familia, pero lo leen los adolescentes y les encanta. Hay algunos chicos que me dicen, yo odio la literatura, no me gusta leer, pero su libro me gusta, ¿no? Bueno, entonces yo siento que abro un portón, ¿no? Que abro una puertita para que por ahí entre el amor por la lectura, las ganas de investigar, de buscar otras cosas que les pueden encantar también.
Sabemos que esto de la cuarentena, el COVID, el estar en casa, nos ha obligado a reinventarnos. ¿Cuáles cosas ha tenido que implementar Rosalía Arteaga en su día a día? ¿Cómo le ha impactado de manera directa esta situación, este estado de prácticamente estamos como presos de confianza en nuestras casas? Así es. Bueno, primero eso de dejar de viajar, de estar corriendo de un lado para otro, tal vez me ha dado un poco más de tranquilidad. El primer mes, como tenía la duda de que había estado viajando y que podía haber sido infectada, decidí autoaislarme y estuve sin contacto con nadie, claro, a través del teléfono, del celular o de estos sistemas, sí, pero no personalmente. Tuve que aprender a cocinar, yo confieso que he sido muy mala para la cocina, pero encontré la jardinería, porque si bien vivo en un departamento, tengo un jardincito. Eso me dio una satisfacción enorme, el contacto con la naturaleza, con la tierra, y me dediqué al jardín, y eso me salvó, porque fue una de las cosas lindas que pude hacer. De hecho, mantuve otro tipo de actividades, mantuve la posibilidad de hacer los programas de televisión a través de Zoom, y también fue muy interesante, y ya luego, después de que pasó ese mes, pues con mi hija empezamos a grabar unos videos caseros, cultivando o cocinando o haciendo cosas en la casa o leyendo un poema. Y esos videos también han circulado un poco en las redes y me han dado una satisfacción grande de la gente que siente que está entrando un poco en mi parte más íntima, más interna. Claro, siempre vemos la figura de un presidente o una expresidenta como un poco distante, que tiene quizás todo a la mano, entonces por eso siempre genera curiosidad saber qué hacen, cómo es la vida, cómo es el día a día. ¿Cree que hay posibilidad actualmente para que Ecuador pueda coronarse con una mujer como presidenta de la República? No lo veo muy fácil, no asoman candidaturas fuertes de mujeres. Los nombres que más están circulando son de hombres, así es que me temo que eso no. A partir de las siguientes elecciones, de las de 2025, ya es obligatorio que los binomios sean de hombre y mujer. Ahora, en estas elecciones todavía no, pero a partir del 2025 sí. Entonces, siempre habrá ya una vicepresidenta, al menos, o presidenta y vicepresidente. Entonces, habrá un cambio radical a partir del 2025. Bien. ¿Está en crisis la democracia en América Latina? Yo creo que en el mundo entero, Lenis, no solamente en América Latina. Este tipo de crisis a veces suelen dar a luz autoritarismos, y eso es preocupante. O autoritarismos o un nuevo renacimiento. Yo me quedaría con el nuevo renacimiento. Esperemos que por allí vaya la solución. Bien, bueno, finalmente usted tiene ya mucha experiencia en el manejo de medios de comunicación y sabe que el tiempo es muy traicionero. ¿Su ilusión para Ecuador a propósito del momento difícil que atraviesa Ecuador y todo el mundo? Que logremos consolidar la democracia, que no nos dejemos guiar por mesianismos de alguien que quiere, que dice tener la varita mágica para solucionar todo, que seamos mucho más responsables con nuestro voto y que le apostemos a la educación. Bueno, muchísimas gracias, Rosalía Arteaga, por concedernos estos minutos para conocer un poco más de su historia, pero sobre todo para mandar ese mensaje que le caracteriza a la mujer y a la sociedad que hoy atraviesa una situación tan compleja. Gracias. Muchísimas gracias y un saludo para mis queridos amigos de República Dominicana. Adiós. Gracias. Así concluye nuestra invitada de hoy, la expresidenta de la República de Ecuador, Rosalía Arteaga. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia, presentarle a nuestra audiencia cuál es la realidad de su país y cuál es su historia. A ustedes, igualmente, gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden, una vez más, que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima.